a últimas fechas, los discutidores de afición o profesionales han proliferado porque la situación del país y del gobierno, etcétera, se prestan para estar discutiendo economía, política, seguridad, tránsito, etcétera, etcétera. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, lo más recomendable al tratar con discutidores es evitar la discusión. Porque un discutidor difícilmente va a cambiar de opinión. A lo mejor nosotros, que somos estilócratas y tenemos una mente más abierta, estaríamos dispuestos a aceptar los argumentos y los puntos de vista ajenos a los nuestros y de alguna manera, no discutirlos, pero sí conversarlos de una manera razonable para llegar a una buena conclusión. Pero los discutidores no están dispuestos a eso. Si usted se topa con uno de ellos, la primera recomendación es no hacerle notar que es un discutidor, ni de ninguna manera insinuar o directamente ofenderlo por ser un discutidor. Más vale en todo caso decirle, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque pues estoy viviendo en la misma ciudad y tenemos los mismos problemas de tránsito, tanto usted como yo. Pero pues tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Usted qué propone para resolver este problema? Esa sería una fórmula adecuada para iniciar no una discusión, sino la revisión de un problema que nos es común a todos. Y eso sí puede ser bastante sano, porque entonces uno empieza a escuchar razonamientos que nos permiten tomar decisiones diferentes. Mire, le voy a dar mi ejemplo personal. No manejo carros porque no veo bien, la verdad es esa, ¿no? Pero también durante todos estos últimos años que estuve manejando, me enfermé de estrés porque tenía yo que ir desde la casa hasta Santa Fe por la avenida Constituyentes y créame, eso es una verdadera tortura. Entonces decidí ya no volver a manejar, sino tomar un ecobús que pasa muy cerca de mi casa y de esa manera, tanto que si tenía asiento como si no tenía asiento, ya no tenía yo que preocuparme ni del tránsito, ni de las aglomeraciones, ni de las motocicletas que se cruzan, ni de nada de eso. Iba yo tranquilamente, llegaba yo tranquilamente a mi destino con, cuando mucho me cree usted, 5 minutos de diferencia. Si yo me iba en el carro, llegaba yo a las 10 para las 11. Y si me voy en el autobús, llego a los 2 para las 11. La verdad es que, mire, no tengo ningún problema por 5 o 7 o 10 minutos de diferencia. Creo que entonces una de las fórmulas para tratar con los discutidores es esa. La otra es no hacerles mucho caso. Si el otro está dispuesto a discutir y a pelear por lo que está diciendo, simplemente decirle, mira, yo no estoy dispuesto ni a discutir ni a pelear por mi punto de vista. Respeto el tuyo, expónlo, te escucho con mucho gusto si quieres que te escuche porque tengo tiempo. Si no tengo tiempo, no te lo voy a dar porque no voy a disponer de un tiempo que no tengo para escuchar cosas que realmente ni me incumben ni me interesan tanto. Tu punto de vista es tu punto de vista, el mío es propio y si no podemos intercambiar nuestros puntos de vista para enriquecerlos, mejor lo dejamos así. Pero la primera recomendación que le di es la única válida. Nunca haga alusión ofensiva a la actitud del discutidor. El discutidor es un discutidor profesional que nunca va a dejar su posición y que nunca va a cambiar su opinión. Mejor déjelo así, trate de ser su amigo si le cae bien y si no, pues simplemente bórrele de su lista y trate de evitarlo de alguna manera, dele la vuelta y dedíquese usted a lo suyo y a pasar bien la vida en lugar de pasarse la vida amargándose con una discusión que no va a llevar a ninguna buena conclusión. Eso es todo por hoy acerca de cómo tratar con unos discutidores porque en la discusión nadie gana y todos pierden. Les quiero dar las gracias por su atención y les pido darle like al video, suscribirse al canal
tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y el renglón de Únete. Púlselo para unirse a la comunidad. Gracias.